Claro. Estamos en el sector. ¿Cómo se llama este sector aquí? Barrio Los Girasoles. Barrio Los Girasoles. ¿Qué ocurre en el barrio Los Girasoles? Tenemos una problemática de aguas, no tenemos drenaje, tenemos un problema que cuando llueve no tenemos para dónde desfoguen las aguas, ni agua servida, ni el agua de lluvia, agua de drenaje. Entonces necesitamos que las autoridades nos pongan atención. Ya hemos ido muchas veces al municipio, hemos hablado con el alcalde, no nos han dado atención, o sea, no nos dan solución ¿Qué les porque dicen en el municipio? Que van a estudiar, que van a ver, pero la cosa no es eso porque ya tenemos el problema, está ahorita palpablemente. Tenemos una piscina que pasar aquí en Canoa porque es la única vía de transporte, de pasarnos de una calle a otro lado. No tenemos. Esto es el sector junto Este a es la Tolita 2, junto a ¿no? la Tolita 2. Entonces, el problemática que tenemos es que no podemos transitar. ¿Por qué? Por cuanto las calles están hundidas. ¿Cómo hacen para poder transitar cuando Tenemos se...? que usar botas o meternos por los patios ajenos, que incluso las personas que de los niños de los patios se ponen enojados porque no es la vía accesible para poder En transitar, ¿verdad? momento de emergencia, ¿cómo harían? No podemos, entonces esa es la preocupación que yo tengo, por eso estoy Y buscando ese los medios de lado ya comunicaciones. cerrado, ¿Por qué? Porque una emergencia, un enfermo no podemos sacar, no pueden entrar los carros, acá no llega el carro a la basura, ¿sí? Acá no llegan los carros vendedores de nada, tenemos que subir a hombro las cosas que tenemos que comprar. Ya, es decir, pasan verdaderas peripecias. Necesidades. Entonces, acá no tenemos alcantarillado. El alcantarillado Nunca se arriba hizo un hasta cierta. alcantarillado acá. Acá se ha hecho, pero hasta cierta parte. Porque Ya, los de en la arriba parte parece alta que no no hay. somos, no. Parece que no somos moradores, no Parte somos de ciudadanos, no tenemos ese derecho. ¿Qué piden ustedes? Queremos que nos una, que nos legalicen estas tierras porque queremos que el municipio tome parte. Dos, queremos que los precios de estas tierras sean los adecuados, los que deben ser las tasas de interés necesarias. Y otra, necesitamos el alcantarillado de agua servida y el drenaje de aguas lluvias, que por las lluvias estamos ahorita estancados, no tenemos por dónde salir, ¿sí? Y las Tenemos calles, pero palpablemente está aquí las horrible, no calles. hay. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Irene Caldas. Irene Caldas. Por Sí. acá otra moradora también. Usted nos contaba algo, lo que tiene que pasar con sus hijos para que puedan bajar. Detállenos. Sí, botas. botas, los niños bajan con funditas. Y muchas veces cuando está muy empozado, mire, ahí hacemos un acceso por allá que ya incluso hasta cerraron, hace tiempo cerraron. Pero igual los niños pasan mucho trabajo por esta vía. ¿Cómo se llama usted? Melba. Mucho trabajo pasa durante un año. No Un sé, año, de repente imagínense ya te la gente arrepentí de que haberse venido a vivir por acá. no tanto, pero sí se ve que hay mucha escasez y no toma cartas en el asunto nadie. ¿Ya? Y Entonces pide que las necesitamos autoridades solucionen. que drenen más que todo el agua porque ya se viene el invierno, recién está comenzando, imagínense. Pero en ese sector un poquito que pueda difícil que puedan drenar porque hay viviendas ahí. Claro, hay construcciones que se han hecho allí, pero esperando porque los moradores que viven ahí también hagan conciencia de que tienen que hacer algo para que drene el agua o dejar que sea algo accesible para que por algún lado drene el agua. Imagínense si revientan los zancudos, aparecen epidemias, enfermedades, Hay un diarreas. criadero de zancudo ahí, ¿no? Imagínense, con tanta enfermedad que hay ahorita. Entonces, los que más pasarían trabajo son los niños, todos. Entonces, pues hay que buscar la solución y pedimos a las autoridades de aquí que tomen cartas en el asunto, que esto no es un chiste, esto es algo serio. ¿Cómo se llama usted? Melba. Melba. Gámez. Melba Gámez. Voy a hacer Solo algo el por tiempo de las elecciones, el otro año que querían ganar, ahí Ay, vinieron no. a buscar a los más pobres. A los. Sí. Ah, el número que tiene, ¿verdad? Me imagino.